Good morning, everyone. Thank you all for joining us today as we announce an arrest in what we know to be the oldest cold case homicide investigation here in Lancaster County. That is the 1975 murder of Lindy Sue Buechler in Manor Township. Lindy Sue Buechler was 19 when her life was brutally taken away from her 46 years ago in the sanctity of her own home. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en diciembre de 1975 y que consiguieron resolver a principios de este mismo año. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Lancaster, uno de los 67 condados que forman parte del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Allí, en el año 1975, residía una joven de 19 años llamada Lindy Sue Buechler junto a su esposo Phil, con quien llevaba casada tan solo unos meses. La pareja estaba deseando ahorrar para mudarse a un apartamento nuevo y mucho más grande, pero mientras tanto se conformaban con el lugar en el que estaban. Se sabe que Lindy trabajaba en una floristería local y que por sus detalles tenía muy buena reputación entre la clientela. Aparentemente todo iba bien en la vida de Lindy, hasta que un día confesó algo a sus más allegados. Y es que según ella se sentía vigilada. Tan solo unos días después, alguien acabó con su vida de manera brutal. El 5 de diciembre de 1975 comenzó como cualquier otro día en la vida de Lindy. Primero fue a trabajar a la floristería. Al terminar, se pasó por la oficina de su esposo para que le entregara un cheque. Y después se fue hasta un supermercado para hacer la compra. Unas horas después, los tíos de la chica hicieron un descubrimiento terrible. Y es que al llegar al apartamento de su sobrina, la encontraron sin vida sobre un gran charco de sangre. Lo más impactante fue ver que un arma blanca de su propia cocina salía de su pecho con un paño envuelto alrededor del mango. La policía llegó inmediatamente al apartamento de Lindy y lo primero que observaron fue que la mujer había sido atacada mientras colocaba la compra del supermercado. Además, todo indicaba que había habido una lucha desesperada. Craig Stedman, fiscal del distrito del condado de Lancaster, declaró tiempo después que Lindy había luchado por su vida porque presentaba varias heridas defensivas en sus manos. Pero no solo eso, en las paredes de su casa había numerosas salpicaduras de sangre. Pese a que no obtuvieron grandes pistas en el lugar de los hechos, las autoridades consiguieron recopilar varias muestras de ADN y dedujeron por una huella que el asesino era un hombre. La autopsia determinó que el ataque se había producido entre las 6:30 y las 7 de la tarde. El forense encontró 19 heridas de arma blanca en el cuello, el pecho, la parte superior de su abdomen y la espalda. El atacante también había abusado de ella. Los investigadores entrevistaron al entorno de la mujer, al igual que a las personas que podría haber conocido por su trabajo o en su vida cotidiana. Obviamente su marido fue investigado, pero enseguida le descartaron como sospechoso, porque su coartada era bastante sólida.
Al no hallar pistas entre su círculo más cercano, los agentes se centraron en la teoría del desconocido que podría llevar tiempo siguiéndola. Recordemos que ella manifestó antes de los hechos que se sentía observada, pero aún así esto no les llevó a nada. De manera frustrante, el caso comenzó a enfriarse a pesar de los numerosos intentos de revivirlo en los años siguientes. En el 97 se creó un perfil de ADN utilizando el material genético que recolectaron en la escena del crimen y que incluía fluido de la ropa interior de Lindy. En el año 2000, estas muestras se introdujeron en el CODIS con la esperanza de que hubiese al menos una coincidencia. Pero lamentablemente esto no ocurrió, porque el dueño del ADN no tenía antecedentes policiales. En 2019, la unidad de casos sin resolver del fiscal del distrito decidió llevar a cabo otra revisión. Gracias a los avances en las técnicas de ADN, con lo que tenían pudieron deducir el tono de la piel, el color de los ojos y el color del cabello del sospechoso. A partir de estos datos, ese mismo año publicaron imágenes nuevas por si alguien podía reconocerle. Además, ahora sabían algo que era muy importante, y era que ese sujeto tenía ascendencia mediterránea, potencialmente italiana o iraní. Aunque no hubo pistas con la liberación de las nuevas imágenes, los investigadores continuaron utilizando tecnología de ADN en evolución y genealogía genética para rastrear a la persona responsable hasta sus raíces. En 2020, y tras varias pruebas de reconocimiento genético, consiguieron elaborar un listado de sospechosos entre los que se encontraba un hombre llamado David Sinopoli. Sissy Moore, experta en genealogía genética, descubrió que David tenía además ascendencia italiana, lo que permitió cerrar el perímetro de búsqueda. Había muy pocas personas que vivían en Lancaster en el momento del crimen que tenían la edad y el género correctos y un árbol genealógico consistente con estos orígenes. Esto me permitió priorizar candidatos cuya descendencia se determinó que era exclusivamente de familias con orígenes en Gasperina. Declaraciones de Sissy Moore. Lo que descubrieron sobre David Sinopoli inmediatamente le convirtió en el principal sospechoso, y es que este hombre era vecino de Lindy justo en la época en la que ella fue asesinada. Tras los hechos, se cambió de casa, pero nunca dejó Lancaster. Ahora, con toda esta información, lo único que necesitaban era comparar su ADN con el encontrado en la escena del crimen para certificar que él era el culpable. Para eso, simplemente tenían que encontrar el momento adecuado. Los agentes comenzaron a vigilar a David de cerca, hasta que en febrero de 2022 se presentó ante ellos una oportunidad que no podían dejar escapar. El hombre iba a tomar un vuelo a Filadelfia, así que le siguieron hasta el aeropuerto con la misión de obtener una muestra de su ADN. Mientras David, de 68 años, esperaba para embarcar, se tomó un café. Y cuando tiró el vaso a la papelera, los agentes que le estaban siguiendo lo recuperaron. Tras un análisis minucioso de este, pudieron certificar que David fue la persona que acabó con la vida de Lindy. Como prueba adicional, los técnicos también analizaron dos manchas de sangre que tomaron en su momento de las medias de la mujer. Estas también coincidieron con el perfil de ADN de la taza de café. So today we are here to announce the arrest of 68-year-old David Sinopoli of the 300 block of Faulkner Drive in East Hempfield Township for the murder of Lindy Sue Beekler 46 years ago.
El hombre, que fue arrestado sin incidentes y acusado de asesinato, se encuentra a día de hoy recluido sin derecho a fianza en la prisión del condado de Lancaster a la espera de juicio. Este arresto marca el comienzo del proceso penal en el caso de homicidio sin resolver más antiguo del condado de Lancaster. Esperamos que brinde cierta sensación de alivio a los seres queridos de la víctima y también a los miembros de la comunidad que durante los últimos 46 años no obtuvieron respuestas. Lindy Sue Bigler estuvo en la mente de muchos a lo largo de los años. La policía nunca se olvidó de ella. Declaraciones de Heather Adams, fiscal del distrito del condado de Lancaster.